¿Cómo estamos, amigos galleros? Aquí su amigo Márquez una vez más con ustedes enseñando otro video fenomenal. Y pues aquí vamos a enseñarles los animales que aquí del señor Mitch. Este es el que seleccionamos nosotros. Pues mira, estamos pensando en este o en el otro que vamos a enseñar ahorita. A ver, ustedes díganme cuál les gusta más. Pero estamos en este o este de que está aquí arriba en el palo. Uno de esos dos voy a seleccionar. Ahorita pues tengo este en mente. Agarrar este que ven aquí arriba del palo, ese me gustó más, está más llenito de pluma, más tiene más estampa y todo eso. Y como les dije, estos son los animales que nos va a mandar el amigo. Y pues este, como les digo, para si la gente está interesada, 2800 el trío enviado, pues para donde estén ustedes, amigos. Y pues como les digo, sí sale caro, pero queremos bueno, ¿verdad? Y como les digo, también ese está muy bonito, ¿eh? Pero como les digo, me gustó más el otro porque tiene la cola más enterita. También tiene, pues, la pluma está toda bonita de estos animales. Y, pues, estas son, pues, es sangre directa de Junior Bell. Ahí ya no hay hierra aquí que digan que no, que el Junior Bell no vende. No, todo el Junior Bell le dejó aquí al amigo y al señor Butch. Y, pues, como les digo, este, por la razón que los dan muy caros. Y, pues, como digo, pues, ya aquí nosotros vamos a tener el trío de copetones para el miércoles. Primero Dios que lleguen aquí en nuestras manos. Y pues los queremos para especialmente cruzar con este, con Cowan. Con nosotros vamos a cruzar Cowan. Aquí si ven que aquí le estoy mostrando un Cowan con Go. Y pues gallón este, un animalón, ¿eh? Y pues ya este lo retiré, lo dejé para semental. Y pues como les digo, este me gustó mucho para semental. Y vamos a hacer cruzas. Esperemos agarrar una de las gallinas de las copetonas. Metérsela a este animalón aquí para sacar mitad copetón, un cuarto go con un cuarto cowan. Y aquí está el mero, mero semental de la gallera papá de todos los gallos. Este viene siendo, pues medio hermano de este el que les acabo de mostrar ahorita. No, pero este también deja buenos gallones, ¿eh? Ya tenemos como cuatro hijos que mandamos de él de este animal aquí en México hace 3-4 años. Y no, hombre, fenomenal. Cruzados con Alban y cruzados con Go. Y pues la mera verdad son unos animalazos, ¿eh? Como les digo, aquí queremos compartir lo mejor, amigos. Este, como les dije en los videos anteriores, puras buenas vibras aquí en este canal. Yo no quiero malos entendidos con nadie. Este, como les dije, aquí es para mostrar los mejores gallos que se pueda. Y pues como les dije, ya el sábado vamos a ir a visitar unas granjas. Ahí después les pongo los videos. Y pues como le digo, ya se viene lo bueno, vamos a empezar a visitar granjas ya ahorita que todos los amigos ya tienen su pluma minienita y todo. Hey, how's it going, guys? I just want to show you guys right here the toppies that we just bought. $2,800, that's what we paid for them. And like I said, if you guys are interested, you guys could let me know. I could tell Mitch or whoever sends the birds over here. It's $2,800 for a trio. I know it's pretty expensive, but like I said, if we like it, we're gonna get it, you know? But I got those specially so I could cross over my cow ones right here, which I really love. These cow and fowl right here. Super, super gentle birds. Awesome birds. And like I said, thank you for subscribing to our channel. Like I said, I don't want no bad vibes in this channel. I'm just trying to show the best we can. The best farms, the best installations, the best roosters. That's all we do in this channel. Like I said, thank you for your support. And don't forget to give me a like and subscribe to our channel. Sí, amigos, este, como les dije, agarramos especialmente estos copetones para cruzar con estos cowans. Y también me han gustado, los he cruzado con Go, crucé una vez. Este, con estos los crucé una vez y también me gustaron. Pero también quiero hacer cruza de... Tengo un McLean con copetón. Quiero hacer copetón con clarete y copetón con cowan. Así es como los que ahorita tengo en la mente, pues. Como ya les dije, les había enseñado que tengo copetón blanco. También me gustó esa cruza, pero ese ya tiene con cowan. Y no, ya tiene ese ya mitad cowan con un cuarto de copetón y un cuarto blanco. So, pues como les digo, amigos, este, queremos lo mejor aquí en la gallera Márquez. Si ven, pues queremos, si lo bueno cuesta, amigos, eso sí les voy a decir, ¿verdad? Yo sé que mucha gente por ahí vende como animalitos pues baratos y pues mucha gente se enoja que porque no le mandó lo que querían y todo eso. A mí me ha pasado tiempos atrás, yo también así empecé, amigos, pero como les digo, aquí les quiero enseñar un poco de lo que yo sé, de lo que estoy pasando. Y pues para mí se me hizo muy caro, 2,800 dólares se me hizo muy caro, la mera verdad. Pero no voy a decir que no, pero como les digo, si nos gusta algo
Nosotros lo compramos ya con que le pongan su precio. Nosotros siempre hemos comprado animales así, ¿verdad? Como la otra vez también compramos un gallo del Jim Batia, un sweater también. También nos lo dio caro, ¿eh? También nos lo dio muy caro. Que nos lo dio casi $1,000. Y pues como les digo, lo bueno cuesta, amigos. Y pues sí, amigos, pues muy orgulloso ahí. Ya espero, esperemos después le vamos a mostrar a las gallinitas las que nos va a mandar. Y pues nomás quería compartir con ustedes de los gallos. A ver, dejen cuál les gustó, el primero o el segundo. Yo agarré el que está arribita ahí del palo. Pues ese es el que me gustó, ¿verdad? Pero todavía lo puedo cambiar antes que me arrepienta. No, madre, quiero... Yo casi, como les digo, estos son los que tiene el Bush. Y pues yo he oído muy buenas cosas de ellos. Yo no sé casi mucho nada de copetones, pero sí sé que pues son animales muy finos, muy buenos, ¿verdad? ¿Verdad? Y pues si ustedes tienen experiencia con los copetones, ahí dejen su... A ver qué piensan ustedes, amigos. Antes los teníamos, pero ya hace mucho tiempo. Y pues, como digo, perdimos la línea. Y pues, gracias a Dios que otra vez los vamos a tener otra vez. Y pues, saludos, amigo Márquez. Una vez más con ustedes aquí, haciéndole otro nuevo video, amigos. Y explicándole de lo que acabamos de comprar. Y pues, este año nos fue muy bien, ¿eh? Pues, yo digo, nos reforzamos muy bien. Compramos Jazz, compramos los Wallace. Compramos, pues, los copetones. Y también acabé de agarrar un Albany. Y pues como les digo, amigos, nuevas experiencias para cruzar con los Ghosts, con los Claretes, con los Caguans. Y pues, ¿verdad? Pues a todos siempre nos gusta comprar. Nunca tenemos basto. A mí me gustan los animales y pues cada vez compramos. Y pues ok, amigos. Saludos, amigo Márquez, y una vez más con ustedes. Y no se los olvide suscribir al canal y denme un like. Ya saben, aquí su amigo Márquez.